Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. How are you? Good evening. All right. Are you ready? Hello, Miriam. Hello, Jimmy Inglés. Hello, Sonia. Hello, Christian. Hello, Cesar. Hello, Alexander, Christian, Antonio, Mariela, Claudia, Sarai, Nelson, Nidia, Hilda. Good night, teacher. Good evening. El saludo es... Hello, teacher. Good evening. La despedida es good night. Hello, Nidia. Hello, Claudia. Hello, Susan. Hello, teacher. Hello, Marta. Hello, teacher. Hello, Rebecca. Hello, Sarai. Hello, Antonio. All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Today is Wednesday. Everybody, please repeat. Today is Wednesday. Today is Wednesday all day long. Welcome back, ladies and gentlemen. All right. ¿Alguien que me puede decir qué información se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Prepositions. Prepositions of location. Yeah. Por ejemplo. Behind, next to, on, in. Y ya no me acuerdo de otra. That's right. Por allí vi, chicos, un comentario en el grupo del chat. No sé si lo vieron ustedes, que mandó Marvin, el coordinador, yes. al chat. Yes. Se los voy a leer porque esto sí me preocupa a mí. No sé, no entiendo por qué, porque yo trabajo con ustedes todos los días en la plataforma, so no sé por qué esto está pasando, pero el chat dice así. Dice, para este, ok, buenas noches alumnos, les saluda de Inglés Corporativo. Buenos días, buenas noches alumnos. Les saluda de Inglés Corporativo. Por este medio deseamos saber si necesitan ayuda con los ejercicios de la plataforma de aprendizaje, ya que podemos observar que algunos no están al día en la plataforma de aprendizaje. Para este día, usted ya debe de haber completado las secciones 1, 2 y parte de la sección 3. Por ese sentido, no me siento mal porque ya estamos en la 3.2. Pero no entiendo, es importante mencionar que la nota mínima para pasar es de 8, ok, eso ya lo vimos. Nuestra plataforma de aprendizaje está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Multa de $45, ok. Guys, no sé por qué mandaron este mensaje, la realidad, porque se supone que nosotros hemos estado trabajando juntos en la plataforma. Les voy a ir uno por uno porque me preocupa, necesito que todos estemos al día con esto. Levanten la mano los que están al día, que digamos que están en la sección 3.2, como vamos a empezar ahora. Levanten la mano, por favor. Ok, Edwin Rosales, Claudia, Rebeca, Saraí. Ok, Claudia Trigueros, Rebeca, solo esos cuatro. Okay. Teacher, estoy al día, pero no me da la opción de levantar la manita el chat. Ah, ok. Váyase a la parte donde dice participantes, abajo. Dele clic y le va a salir tres puntitos. Dele clic a esos tres puntitos y le tiene que dar la opción levantar la mano. Ok. Ok, voy a ir uno por uno para ver cuál es el caso de cada quien, de los que no están al día, porque sí necesito que todos estemos al día. Es muy importante, guys, que entendamos esta parte del programa. Se los voy a decir porque después los alumnos piensan que solo van a entregar sus documentos
y los van a ingresar en el básico, en el Principate 2, y no es así la cosa. Los alumnos que no estén al día con la plataforma al fin del módulo, no va a poder continuar en el programa. Y se le va a dar una multa de $45. Ok, así que es muy importante que todos estemos al día con el trabajo de la plataforma. No entiendo por qué no lo estamos, porque todos los días estoy trabajando con ustedes en la plataforma. Así que voy a ir uno por uno para ver cuál es su caso. Lo voy a poner en parejas con Claudia Funes, Claudia Trigueros, Rebeca, Antonio, Edwin y Saraí, para que ellos les puedan ayudar y compartirles las pantallas para que todos estemos al día. Jimmy Inglés, ¿por qué sección va usted? Teacher, yo voy completo, fíjese, solamente que en la sección 1, específicamente en la 1.6, ya hice los ejercicios, pero aún no me aparece el chequecito de hecho. Lo mismo me sucede en el punto 2.9, pero okay, ya hice todos los ejercicios, solamente que en esos dos no me aparece chequecito. Okay, pero sí voy al día. Quisiera que me mande un screenshot a mi WhatsApp. Mándeme un screenshot de lo que le aparece en esas secciones para yo pasárselo al apoyo técnico. Tal vez es algún problema que tiene la plataforma. ¿Me podría regalar nuevamente su número, porfa? Yes. 6308-4956. 6308-4956. Gracias. All right. Cristian, ¿por dónde va usted, Cristian? Profesor, yo no ingresé a la primera clase. Okay. Entonces yo tengo pendiente esa parte, pero sí he estado desarrollando las prácticas. De hecho, yo tenía un pendiente de la práctica de las preposiciones. Okay. Entonces, pero estaba trabajando. ¿Sí? Y coloqué las respuestas con base a lo que usted nos dio ahí, que logré visualizar. Okay. Dice que tenía problemas que no se me actualizaban, okay, me dejaba una en error. Entonces, y lo hice varias veces, igual se me presentó ese inconveniente. Yo tengo, okay, un screenshot de eso y, okay, se lo voy a compartir a su WhatsApp. Pueda, okay, visualizar. Cada vez, pero que sí, tengan un problemita. Perdón. Cada vez que tengan un problemita de ese tipo, necesito que le tomen un screenshot y que me lo manden a mí o que se lo manden a Marvin. Preferiblemente mándeselo a Marvin porque él es el que les va a ayudar en la plataforma en lo que es el sentido técnico. Yo me encargo de la parte académica. Sin embargo, si ustedes le mandan el screenshot y no les ayudan, ustedes me pueden decir a mí y yo personalmente le voy a decir. Y así vamos a garantizar que les den el apoyo. Teacher, perdón. Dígame. Teacher. Espéreme, Claudia. Estoy teniendo problemas para ingresar a la plataforma, más que todo este día. Yo estoy colocando mi usuario, mi cuenta de correo y mi contraseña, pero, okay, no me permite ingresar. Okay. Y ayer, pues, yo estuve trabajando sin problema. No sé si hay alguna situación o está pasando algo. En este caso, no creo que tal vez está ingresando algún password o alguna letra mal. La plataforma ahorita está funcionando perfectamente bien. Dígame, Claudia de Funes. Sí, teacher, buenas noches. Fíjese que yo me he quedado en la sección 2.12, que es la actividad, es la única que no he hecho, porque, okay, el día de ayer por cuestiones de salud no me pude conectar. Ok, all right. Entonces, vamos a hacer una cosa. Me imagino que lo trabajaron ayer. Sí, ajá, vamos a hacer una cosa en este momento, porque a mí se me dificulta ir uno por uno metiéndome en la plataforma y ayudándoles allí. Solo que voy a hacer es que voy a agarrar a la gente que ya está al día, los voy a poner en grupitos de 4 para que estas personas les puedan apoyar. Acuérdense, Nidia, los voy a poner a Nidia, los que tienen la mano levantada, Nidia, Edwin, Antonio, Claudia Trigueros, Rebeca, Saraí. Ok,
Acuérdense ustedes que ustedes cuando presionan el botoncito verde, usted puede compartir su pantalla con el grupo. Así que ahorita los voy a poner en grupos y estas personas pueden compartir su pantalla para apoyarles a los que no están. Les voy a dar 10 minutos. 10 minutos. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en eso porque necesito que toditos estemos al día con la plataforma. Los voy a poner en grupos de 4. Ok. All right, nos fuimos. Let's go. No las escucho. Tengo problemas con el audio. Okay. ¿Cómo hacemos? ¿Le hacemos señales? Pero ¿por cuál? Okay. ¿Por cuál es que se han quedado? ¿Quiénes están al día? Yo estoy al día. ¿Quién es yo? Estar ahí. Hola, Mariela. Ok, escucho. Yo sí le escucho. No les escucho. No escucho. Miriam no nos escucha. No, yo ayer falté, yo ya solo una me hace falta, que es de escuchar un audio. Ah, ok. Es que ayer con el teacher llegamos hasta la 3.1, pero creo que ahí teníamos que practicar el diálogo y me imagino que teníamos que hacer un diálogo igual al que estaba en el video. Yo ahí me he quedado, pero ahí nos quedamos anoche. ¿Que es un audio o es un video? Ah, no. El de la 3.1 es un video. Del anterior creo que es el audio. Quiero ver si puedo compartirlo. No sé cómo se hace. ¿No? Ah, sí, creo que sí. ¿Pueden ver? Ah, pues esto me he quedado, pero entiendo que es de ver el video. Entiendo. Ajá, de audio. Es un audio. Solo me falta lo que es el lo del alfabeto, que no lo grabé del con el programa Búcaro.com. Solo eso me falta. ¿Alfabeto me dijo? Sí, que se tenía que grabar y que se tiene que grabar y ir a una página. ¿Cómo va, Sonia? Intento, pero no me sale el audio. Le doy clic ahí, pero no me da sonido. Ok, le voy a compartir mi pantalla y tal vez escucha mi sonido. Ok. Me dijo en la 1.13. Ajá, ok. Permítame. Pero le doy clic ahí en el triangulito, pero no suena. Ok, va, permítame. Voy a compartirle mi pantalla. Ok, miren.
Para ver cómo está más o menos. No sé si ya la puede ver. Aquí hay un botoncito que se llama Progreso. Bien. ¿Ya puede ver la pantalla? Sí. Va. A ver si le sale. Aparece 100% de la sección 1 y el 100% de la sección 2. Bueno, permítame. Ok, vale. Y si les aparece el 100%, porque ya de escuchemos. Va. Ahora bien, si necesitan ayuda, les ayudo con lo que dicen. Y verifique y me dice si necesita algo lo que le ayude. Va, ahí se lo dijo. Yo sé que me va a copiar, amigo. Pero se escucha bien. No le escucha. Se escucha bien suave. Bien suave, permítame. Hola. Hola. ¿Alguien que pudiera compartir la pantalla del 2.12? Porque es la actividad que me hace falta. Y va. Tengo problemas de audio. Ok, va, se lo voy a dictar a Sonia, permítame, Claudia, ya le digo. Ok, gracias. Va, Sonia, el nombre de David Medina. Ajá. David Medina phone number is 212-55. Tres veces, ¿verdad? 5-5-3. Ajá. Tres veces, ajá, sí. 1937. 37, ajá. Ok. Sí. Va. Sarah Connor. Phone number is 347. 347. 555. 555. 76. 76. 45. 45. Ajá. Okay. Steven Carson. Phone number is 201. 2 es o el cero, ¿verdad? Correcto. 01. Ajá. 555. 36. 46. 48. 48. Ajá. Okay. Nico Johnson phone number is 646. 646. 555. 3-8-0-6. Oh, 06. Okay. Jennifer Miller, phone number is el mismo de Nicole Johnson. El mismo de Nicole Johnson. Sí, el que le acabo de dar ahorita. El mismo, okay. Va. Y Michael Ora, number phone number is 718. 7-1-8-5-5-5-9-9-6-0. Ok, gracias. Ok, Claudia, su número, el número de, que le falta. La 2.12, la sección 2.12. Ok. Permítame. 2.12. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí. Ok. Vaya. Claudia, es un audio también. Sí, tengo problemas con el sonido. O sea, no, sonido. No puedo escuchar. No lo pude escuchar. No, le doy y no me activa la conversación. Ok, tal vez la puede escuchar ahorita. Subject is I am, I will. It's verb to be, es am. Por ejemplo, el primero que yo puse. Y el complement is Rebecca Abad. A bastantes les complica el audio, ¿va? Is I. Ok, sí. Va. Escúchame muy bien, Claudia. Si no, escúchame, avisa, para ayudarle. Para comprender la pregunta, el verbo to be pasa a ser primero la oración. Ok, esa es la número uno. Usted tiene que irse al 2.12 y hay cuatro opciones que le va a dar, vea. La pregunta dice, where are the case earrings? Según lo que escuchó, ¿a dónde estaban los earrings de Kate?
Es que la verdad que ahorita escucho a alguien que está hablando pero en español. Para ese entonces no tenía yo aquí. Ok. Ok. Y más usted como... Bueno. Hola. Sí, fíjese, de la sección 1 ya la terminé, ya estoy en el 100% y ahorita estoy en, me encuentro en la sección 2 en un 83%. Ok. ¿Qué es lo que le hace falta de la sección 2? Ahorita lo que he visto que me hace falta es la 2.10. Tengo malas unas. Ay, permítame. No me vaya, ok. Sección me dijo 2.10. Sí. Okay. ¿Cuál es la que te sale mal a usted? En la televisión me salía mal. Me hacía falta el day. En la segunda. Okay. The DVD player is next to the television. ¿Sí? To the television. ¿Qué otra le parece mala? En la 4. The chair is behind the desk. Behind. ¿Ves? Behind, la 4. Uh-huh. Creo que una S me equivoco. ¿Inglés? ¿Quedó solo? Sí. All right. Ahorita lo ubico. pero... Con Nelson. Ya trabajamos. Ah, ok. Con sí, Claudia y Fátima. Exacto. Y con Nelson. Ah, ok. All right. Welcome back, ladies and gentlemen. ¿Estamos listos para continuar o necesitan más tiempo? Estamos listos. Yo creo que aún quedaron algunos alumnos con pendientes. Ok, unos 5 minutos más. Ok. Ok, les voy a dar 5 minutos más. Teacher. Dígame, Cristian, ya recibí su foto que no puede ingresar a la plataforma. Oh, ok, le comento, teacher. Fíjese que cerré por completo la aplicación. Sí. Volví a ingresar. De hecho, yo tengo un texto, mi contraseña, que la puse sencilla. La copié, la pegué y ya logré entrar. Le voy a compartir, teacher, la pregunta que está correcta, pero no me la tome el sistema, con base a lo que usted nos explicó. Ahí se la voy a mandar. WhatsApp, que es el otro tema que tenía, que le comentaba. Ok, don't worry about that. Gracias. Ok. All right, 5 minutos más y nos vamos. Let's go, everybody.
No, no la hizo. No, pues, vamos a ver. ¿Cómo cumple la convención solucionar la parte correcta? Hola. A mí me falta la de ayer. Vamos a ver. Yo creo que todos estamos, que nos falta. Nos falta una. No, a mí me faltan varias. Ah, o sea, le faltan varias. Sí. Es que tuve problemas, no pude entrar a la plataforma, entonces no estuve en las primeras clases. Todas las primeras clases se faltan, tal vez le podemos ayudar. Sí, me faltan. A ver, y ya ahorita no creo que la... Ya terminó esta parte, la 2.7. No. Yo eso estoy haciendo, a ver. No, pero creo que... Pero ¿por qué no nos dice cuál le falta? Tal vez le podemos ayudar. Yo ya hice esa, solo la una me salió mala. De ahí las demás las tengo buenas. Pero si le salió mala, ¿la puede corregir? Ah, ok. Ah, sí. Ah, creo que es una de esas. Pero no recuerdo cuál era. Y de ese de los números, yo tengo una captura. ¿Captura? De las respuestas correctas. Sí, esa le hace falta, ¿verdad? Sí, eso lo buscando porque la, no le encuentro cuál era, la, qué numeral era. Una que dice David Medina, phone number is. Pero no sé cuál de todas las lecciones eran. Y es de revisar bien porque yo las he hecho todas, pero hay unas que no me sale el chequecito y dicen que es porque no he visto todo el video. Exacto. Entonces, al menos yo, o sea, el chequecito verde, que significa que está completo, ¿verdad? Ajá, sí. Ay, no, entonces tengo dos yo, el 2.2 y el 2.1. Pero sí las ha hecho. Quiero ver... Está, ahí estoy, pero bien raro, no me, como que no me toma el check. Es de preguntarle al teacher porque a mí también y ahí estoy abajo, pues. Dicen ellas que es porque uno no ha terminado de hacerlo. O del video estaba escuchando, ¿verdad? También porque, ajá, porque sí tengo completo, pero no... All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Let's get it down like Donkey Kong. Okay, por allí me mandaron unos WhatsApp
donde decía donde la actividad 2.10, me imagino que allí es un error de la plataforma, así que por esa no se preocupen, porque mañana la voy a reportar yo. All right, so we have to continue right now. We're going to be looking at section 3.2 in this class. You will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuestas sí, no usando el verbo ser. All right, so we're looking at the first section. Over here, we're going to listen to the video. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. All right. So at this moment, what I would like for us to do is we're going to be moving on and we're going to be analyzing the next section. Now for the next section, what we're going to do is come over here in the discussion forum. Vamos a trabajar en la discussion forum aquí abajo. Va a poner, añadir una publicación. Aquí en dice título, va a poner su nombre. Después vamos a poner, por ejemplo, número uno. Is your name Juan? Yes, it is, or no, it isn't, right? Number two,
Are you happy? Yes, I am. Or no, I'm not. Me van a dar 10 ejemplos utilizando el verbo to be en pregunta y después lo vamos a compartir en el discussion forum. Tienen 10 minutos, 10 ejemplos. Ready and action. Let's go. 10 minutes.
All right, time's up, ladies and gentlemen, time's up. Is everybody finished? Finished? No. No? How much time do you need? 5 more minutes. 10 minutes. Yes. All right. 5 more minutes. 5 more minutes. 10 minutes. Exagerado. All right, ¿cómo vamos? Finished. Everybody finished? All right, let us continue, ladies and gentlemen. Time is up, time is up. Let us continue. Now, what I would like for us to do is move on to the next section, and we're going to be looking at knowledge check 3.4. Knowledge check 3.4. So I would like for everybody to look at this section. And we're going to be completing the conversations and write the correct answer. For example, conversation A. Hiroshi, are you and Michael from Japan?
Yes, we are. Very good. Yes, we are, because it's plural. The next one. Oh, you from Tokyo? Are you from Tokyo? No, are you? We are not. No, it's not. I am. Are not. We, plural. We are not. It says plural. We from Kyoto. Kyoto, plural. We are correct. We are from Kyoto. Conversation number two. Laura from the U.S. Is Laura. That's right. All right, the next one. No, not. She's from the UK. She's not. She's from the UK. She from London. Is she from London? Yes, she but her parents are from Italy. She is correct. Yes, she is, but her parents are from Italy. Not from UK originally. I'm not. Talking about parents. Talking about the parents. It's plural. Parents. They are not from UK originally. Talking about her parents. Laura's first language, Italian. Is Laura's first language Italian? No, not. No, it's not. English. It's English. Selena and Carlos from Mexico. Are Selena and Carlos from Mexico? No. No, it's not. No, it's not. No, they're not. No, they're not. Se refiere a Selena and Carlos. No, they're not. From Brazil. It's. They are from Brazil. Right, porque se refiere a Selena and Carlos. You from Brazil too? Are you from Brazil? No, I'm from Peru. I am from Peru. I am not. Your first language, Spanish? Yes, it is. All right. Good job, ladies and gentlemen. Excellent work. All right, guys, time's up. We're going to stop right here. And we see you tomorrow. Good night. Good night.